Eso es. Le voy a echar mucho. Buenos días. Prometiste estar aquí,
Así te conocí, cuando dijiste mi nombre y me llamaste para ti, para ti.
ese canto que acabamos de escuchar es como una oración. Me recuerdo muchísimo porque todos nosotros estamos aquí ahorita por algo, porque el Señor nos ha llamado hoy, en este momento. Ustedes pensaban hacer otras cosas, pero escucharon el llamado del Señor y estamos aquí. Y es lo que el canto dice, que tú no te olvidas de nosotros. Tú, nosotros lo llamamos y Él nos espera con los brazos abiertos. Y esa es la verdad. Pero para eso quería hablarles, hace más o menos, vamos a estar este domingo, el cuarto domingo de Cuaresma, y hace, cuando empezamos esta Semana Santa, se nos pidió una conversión, se nos pidió oración, se nos pidió ayuno, se nos pidió ayudar. Como les dije, yo quiero compartir con ustedes conversión. Pero vamos, quería definirles yo qué es conversión. Conversión que significa convertirse, salir de una situación materialista, naturalista y humana, para adoptar una actitud angélica, sobrenatural y divina. Olvidar los problemas superficiales para ponerse en una nueva perspectiva, no más la del tiempo, sino de la eternidad, es decir, la del reino de Dios. Así es de que muchas veces nos apegamos a las cosas de este mundo y no las queremos dejar ir para nada. Es lo que eso pasa a ser nuestro primer uno. Y nos olvidamos de las cosas que realmente valen, las realmente que nos lleva. ¿A dónde? Al reino de Dios. Entonces, para que podamos tener esa conversación, tenemos que, no necesariamente olvidarnos, pero que no vayan a ser nuestro primer punto las cosas superficiales. Y las cosas superficiales pueden ser todas aquellas cosas que nos atan, todas aquellas cosas que no nos dejan acercarnos más al Señor. Durante esta Cuaresma, digo, espero que cada uno de ustedes haya querido hacer un cambio en su vida. Digo, para eso es la Cuaresma, es una conversión, es mirar las cosas que hay dentro de nosotros, las cosas que nos tienen atado, para poder continuar, para poder llegar a ser unas personas mejores. Cuando empezamos la Cuaresma, primer domingo oímos que Jesucristo fue llamado al desierto. Pero fíjense lo que dice: fue llevado por el Espíritu Santo. Y Jesucristo no tenía que ir al desierto, es santo. Pero Él lo hizo para mostrarnos a nosotros que tenemos que poner un alto en nuestras vidas. Y ver cuáles son esas cosas que realmente no nos permiten acercarnos a Él, no nos permite oír. Entonces la Cuaresma son 40 días, ya sabemos, nos ayudan a ese tiempo, nos ayudan a hacer ese cambio. Pero ¿qué es el desierto? ¿Qué encontramos en el desierto? A ver, ¿qué encontramos en el desierto? El día que le iba a hacer pregunta, ¿qué encontramos en el desierto? Arena, ¿qué más? Soledad, ¿qué más? Calor. Calor, piedras por todos lados, ¿no? Entonces dice, también. Entonces dice uno, ¿qué voy a hacer en el desierto? La idea del desierto, lo que significa el desierto, es que nos alejemos de todas esas cosas que nos atan. Que vayamos, en otra palabra, vamos a un lugar que estemos callados, que encontremos un lugar solos, donde podamos meditar, donde podamos pensar, donde podamos permitir que esa palabra de Dios nos entre, donde tengamos sed, pero sed del Señor. Así que eso quiere decir el desierto. Nos lleva a una oración más profunda. El desapego de todo lo que no sea de Dios
y nos llena de amor por aquellos con los que nos encontramos todos los días. Y es lo que pasa, que nos olvidamos de todas esas cosas, nos olvidamos de las personas que queremos. Recordamos esa parte cuando Dios sacó a los egipcios, a los israelitas de Egipto. ¿Dónde los llevó? Por el desierto los llevó. ¿Y cuántos tiempos tuvieron en el desierto? 40 años, 40 días, cuarentena, cuaresma, 40 años. Y fíjense lo que él hizo. Él lo pudo haber llevado por el camino derechito y hubiera estado más corto. ¿Y qué pasó? Lo llevó por el camino largo. Pero no largo por decir. Por eso se dice que lo llevó por el camino de lo que era más corto. Pues Dios pensaba, si hay que combatir, tal vez el pueblo se junte y se vuelva aquí. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando ya nos aprieta, ya no nos gusta. Ya queremos regresar a las cosas de antes. Es exactamente lo que Dios estaba haciendo con el pueblo israelita. Dice, lo voy a purificar, dice. Lo voy a llevar por el desierto. Es exactamente con nosotros, cuando hablamos de convertirnos, es exactamente lo que tiene que pasar. Tenemos que purificarnos, tenemos que olvidarnos de todas esas cosas que nos duelen, cosas que nos detienen, cosas que nos duelen muchísimo. ¿Y saben qué? Todos los que salieron de Egipto, los israelitas que salieron de Egipto, no todos llegaron a la tierra prometida. Muchísimos perecieron en el camino. Muchísimos. Les dije en un principio, conversión es un cambio. Ezequiel en el Antiguo Testamento dice, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y le daré un corazón de carne. ¡Wow! Y es lo que Dios nos dice y nos promete. Cuando esa conversión sucede en nosotros, es exactamente lo que pasa. Nos quita ese corazón de piedra que tenemos, que no nos permite amar, que no nos permite perdonar. ¿Pero cómo podemos lograr eso? Caminando con Jesús. Jesús a nuestro lado, todo nos va bien. Y nunca vamos a estar solos. ¿Pero cómo podremos lograr eso? Tenemos que buscarlo. Tenemos que tocar esa puerta. Porque fíjense, Jesucristo no nos impone nada a nosotros. Somos nosotros los que tenemos que buscarlo a Él. Y si no lo buscamos, ¿cómo podemos nosotros convertirnos? ¿Cómo podemos nosotros hacer ese cambio? No es por cuestión de magia. Fíjense, camina con Jesús y nunca estarás solo. No está diciendo que va a ser fácil, pero dice, no estarás solo. No te voy a abandonar ni en las buenas ni en las malas. Si no hay cambio, no hay conversión. Se lo acabo de decir. Convertirse es llegar a tener un corazón agradecido y fuerte para aceptar lo que Dios permite en nuestras vidas. No es fácil, no es bueno, no me gusta. Pero tenemos que aceptar las cosas que Dios dice. Y es lo que nos pasa muy seguido. Todo el tiempo decimos, yo, en otra parte todo el tiempo primero yo. Y no aceptamos las cosas de Dios, sean buenas o sean malas. Lógicamente las malas es un poco más difícil, pero tenemos que aceptar las cosas, los sacrificios que hacemos, las cosas dolorosas que pasamos en nuestra vida. La pérdida de un ser querido, por dolorosa que sea, tenemos que aceptarlas.
es poder aceptar los dones de Dios, pero también aceptar, dice, a tu esposo, digo, también tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus familiares, a tus amigos, tus amigas, a todo el mundo, a todos. Tenemos que aceptarnos todo, aceptar la corrección con alegría, contemplar la creación y dar gracias por ella. Cuando pasamos por una conversación, rapidito aquí mi ejemplo, pues yo nunca pensaba ser diácono, se lo digo de verdad. Tengo voy a cumplir cuatro años de ordenado, y no por eso digo, ya la hice, como decimos, no. Todavía me siento en un proceso de conversión. O sea que la conversión es toda la vida. Los cambios suceden todos los días, a cada momento, pero tenemos que estar en la mente preparados para verlos, para aceptarlos, por difíciles que sean. Yo todo el tiempo lo digo, que no está mi señora. Está mi señora ahí atrás. Es que no le gusta. Ahorita solo está María, dice, la señora Baltodano. ¿Hay algún nicaragüense aquí? No. Por gracia de Dios. Por gracia de Dios. Es que yo todo el tiempo digo que soy nacido en Nicaragua, adoptado mexicano y de soberanía estadounidense. Entonces, ¿de dónde eres? Soy de la ciudadanía es el cielo. La ciudadanía es el cielo. En otras palabras, es lo que lucha todo el tiempo por eso. Como dijimos al principio, el reino de los cielos. Así debemos pensar nosotros. Luchar por esa ciudadanía, la ciudadanía que es la del cielo. Es que yo digo que yo fui bautizado, confirmado, en el tiempo cuando lo hicieron a mí, se hacían las dos cosas juntas. Entonces cuando hice la canción y me preguntaron, pero me confirmaron. Tenía yo un mes cuando me confirmaron. Y la verdad, honestamente, creciendo, pues, en mi casa no éramos muy católicos en mi casa. Y yo regresé a la iglesia cuando conocí a mi esposa. Así que por ella es que regresé a la iglesia yo. Y ahora conocí la iglesia a ella. Entonces yo quería verla, ¿dónde tenía que ir? Así que ella es la culpable de nada, no, no, no es culpable. Ella es una de las razones, esa es otra vez, ese es mi cambio, esa es la conversión. Fíjense, hace mucho tiempo esta era la parroquia, celebramos misa nosotros, aquí en español. No éramos ni la mitad de lo que estamos ahorita. Y se lee el Evangelio. Y yo tenía una mala costumbre, hijo, era bueno para criticar. Todavía no era diácono, ¿eh? Era bueno para criticar. Y un día estaba platicando con ella. Híjole, qué malo le dio a esa persona. Así, y me dice ella, oye, pues si tanto hablas, pues ándale, ¿no? Ve y para ver lo que se siente. No, pues me quedé callado, ¿verdad? Para sorpresa mía, 15 días después me dice, te va a tocar leer. La canción, no, pues, ¿cómo? Y otra vez, perros, yo no quería nada. Bueno, para hacerte la corta, sí leí, y miren, son que 1, 2, 3, 4 pasitos. Cuando llegaba al tercero, yo pensé que no llegaba al cuarto. Me temblaban todas las patitas, porque el nervio me llevaba. Así que cuando llegamos a los lectores, leer. No critiquemos, más bien pensemos y démosle gracias porque lo hacen. Y digamos nosotros, hey, ¿puedo yo leerlo? ¿Puedo hacerlo? Y anímense y lo hagan. Porque fíjense, conversión otra vez. Fíjense, ahora soy diácono. ¿Quién lo diría? Como dice la canción. Todo eso que les estoy diciendo me ha llevado a esa conversión,
hasta ahorita. Y no creen que porque estoy aquí parado no estoy temblando también. Pero ya es diferente, ¿me entiendes? Ya mi corazón, ya mi mente está en otro lugar. Pero es la conversión. Así que igual cada uno de ustedes. Porque todo el tiempo que se les invita a que ayuden, ¿qué dicen? No, no tengo tiempo. No, no puedo. No, es como yo lo voy a hacer. ¿Cierto, bro? Y realmente no saben, no queremos o qué es lo que quieren decir con eso. ¿Sabes qué es? Ponemos al Señor en segundo lugar. Y luego decimos, híjole, ¿por qué me pasan estas cosas a mí? Es la verdad. Primer mandamiento, ¿cuál es? Amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Sobre todo qué? Todas las cosas. ¿Y hacemos eso? ¿Ay, ves? Es cierto, hermanos, es cierto. Así es que sobre todas las cosas. No solo dice la buena, sobre todas las cosas. Pero sigámosle. En Hechos, Pedro enseña la importancia de la conversión de esta manera. Vuélvanse ustedes a Dios y conviértanse para que les borre sus pecados. Conviértanse otra vez. Conversión otra vez. Cuando empezamos Semana Santa y le ponen la crucecita, ¿qué le dicen? Arrepiéntate. A veces se dice arrepiéntate y cree en el Evangelio, ¿no? Entonces yo digo, realmente se arrepiente. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Vuelvan ustedes a Dios y conviértanse para que le borre sus pecados. Bueno, esta foto me la encontré, que supuestamente es Pedro, ¿verdad? Así que pensemos que ese es Pedro. Y fíjense la otra foto, ¿qué es lo que está pasando ahí? ¿Qué está haciendo, no? ¿Quién era Pedro, se acuerdan? Pescador. Ok. ¿Y qué pasó? Pero ya me adelanté. En la Biblia existen muchísimos ejemplos de conversiones. Muchísimas. La de Pedro es una, el apóstol Pablo es otra, en el Antiguo Testamento tenemos los profetas, muchísimas. Pero esta me gustó. Empecemos hablando que Pedro era un hombre como ustedes nosotros. Era pescador de una aldea campesina. Sin embargo, Dios le da la sabiduría de reconocer quién era él. Pues tenía el corazón abierto para darse cuenta de qué. Pensemos en eso, hermanos. Venimos a misa todos los domingos. Digo, espero que vengan a misa todos los domingos. Y escuchamos el Evangelio todos los domingos. Y entra y sale. No se queda. El corazón abierto. Cuando vengamos a misa y escuchemos el Evangelio, digamos, el Espíritu Santo abre mi mente, abre mi corazón, para que lo que se va a leer se me quede un poquito grabado. Y se van a dar cuenta, pero pongámosle atención. Así que fíjense, el corazón abierto para darse cuenta que Jesucristo era el Mesías que estaban esperando. De inmediato, fíjense, el escuchar la voz del maestro, Pedro queda convencido de que era Jesús el que estaba esperando. ¿Y qué pasó después? Después de ese encuentro cercano con Jesús, Pedro tiene un cambio de inmediato. Deja todo lo que estaba haciendo y lo sigue. Deja todo. Todo lo que estaba haciendo. Y eso me recuerda otro. Estoy en la vida. Cuando me invitaron a mi primer retiro de iniciación, después del retiro de iniciación lo invitan a uno, pues, a que lo comparta, que lo haga. Y entonces hablaron en mi casa y dice la llamada: ¿qué le dice al Señor? No le contesté porque no sabía quién era para empezar. ¿Qué
usted le dice al Señor hoy, no, pero dime un poquito más, no, para poder decir qué decir. Pues ahí se acabó la conversación. Y me acuerdo de esto mucho. De inmediato Pedro, al escuchar la voz del Señor, dejó todo y lo siguió. La llamada era porque me estaban invitando a que yo participara en el retiro siguiente. Y como no contesté, pues no participé. O no lo viví, o como quieran llamarlo. Así es que esto está interesante, fíjense. De inmediato. ¿Cuántos de nosotros de inmediato escuchamos el mensaje y no lo escuchamos? ¿O no lo queremos escuchar o no lo queremos entender? Esto está interesante. 8 consejos que espero que nos ayuden para tener una conversión. Primero, pídele al Espíritu Santo la gracia de interpretar la conversión. Sin la ayuda del Espíritu Santo, muy difícil que tengamos una conversión. ¿Qué es el Espíritu Santo? Es el que nos da esa energía. Es el que nos va a ayudar a nosotros. Esa empujón, por decirlo así, esa batería, esa chispa que nos va a ayudar a seguir adelante. Y fíjense, si no tiene la intención de convertirse, yo se lo dije, Dios no nos va a obligar. Debes querer la conversión para que Dios te ayude. Es que si el cambio no lo queremos hacer, ¿cómo creen que va a pasar? ¿Por obra de magia? Si tú no quieres cambiar, no va a pasar. Si tú no quieres dejar las cosas que no debes de hacerlo, nunca van a pasar. Pedir y se lo dará. Buscar y hallarás. Llamar y se abrirá. Mateo 7:7. Número 2. Aumenta tu fe dedicando más tiempo a conocer las Escrituras. ¿Cuánto tiempo compartimos la Biblia? ¿Cuánto tiempo la leemos a diario? ¿5 minutos? ¿10 minutos? ¿Nada? ¿Cómo podemos hablar del Señor si no leemos la Biblia? A ver, digo. ¿Cómo conoció a tu esposo? Sí. No, no, dígame cortito. Y se conocieron por mucho tiempo, ¿no? Y todavía se siguen conociendo. Entonces, ¿cómo queremos saber de Dios si no compartimos tiempo con Él? ¿Cómo? No, es que ese libro está muy grande y no le entiendo nada. No, ese libro, no sé ni dónde empezar. Quejas y quejas y todo para no hacerlo. ¿Cómo podemos aprender del Señor si no leemos la Biblia? A ver, dígame. Es imposible. Si creemos, bueno, si está bien, ¿no?, que vengamos a misa y escuchemos la palabra, pero viene una lectura el domingo, un evangelio el domingo. Y si no venimos a misa, ¿qué es eso? ¿Perdón? No, pero un comentario. Tener la Biblia, yo, mi experiencia personal, hasta que no tomé clases de Biblia, es que empecé a saborear la lectura de la Biblia. Bueno, si podemos hacer eso, yo, mi experiencia, no tomé clase de Biblia, yo lo comencé a leer. Y yo dejé que el Espíritu Santo me abriera esta cabecita y este corazón para que sufriera ese cambio en mí. Ya después, en la formación, pues tomamos clases de eso. Entonces ya lo interpreta de un modo, a un nivel más alto, si ustedes quieren decirlo. Pero si no pensemos que porque no toman clase de Biblia no podemos leerla, no. Y no tienen que leer mucho, léanse un pedacito, pero piden al Espíritu Santo que los ilumine, que les abra esta cabecita. Bien planchadita. Entonces, miren,
Biblias de la Iglesia Católica las encuentran por todos lados. No digan que no tengo Biblia, no es excusa. Entonces miren, católico con eso tu fe, los invito mucho a que lean el Catecismo de la Iglesia Católica. Es un libro que, como buen católico que somos todos, no debe fallar en nuestras casas. Preocúpate por las cosas de Cristo y entrégale tu vida y tu familia. Pon tu esperanza y fe en Cristo. Él nunca quedará confundido, lo confirman las Escrituras. Y todos los que por mi causa mía hayan dejado casa, hermanos, hermanas, padres, madres, hijos o terrenos, recibirán 100 veces más y también recibirán la vida eterna. Así que tenemos que preocuparnos por las cosas de Dios. Y no tener miedo, reserva y ser constante, porque es la otra cosa. Constante, constantemente, así como estamos con el teléfono, por ejemplo, constantemente todo el día y a veces de día y noche y todos los días y no podemos andar sin el andamos pegado con él todo el tiempo, así tenemos que ser constante en las cosas de Dios, constantemente. Así que no temas, porque yo estoy contigo, dice Dios. No te angusties, porque yo soy tu Dios, te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. Sí, es cansado muchas veces hacer ciertas cosas. Sí, tenemos que dejar ciertas cosas. He oído muchos comentarios que niños que están en formación, ¿vienes a misa? No, ¿y por qué no vienes a misa? Es que mi papá va a ver fútbol. ¿Será esa excusa suficiente para no venir a misa? Evidentemente para los padres que dicen eso es verdad, pero para nosotros no. No es excusa. Tenemos que ponerlo ahí primero, todo el tiempo, ya lo dijimos. Proponte crecer en la oración y evangeliza con tu vida. La oración es la mejor manera de acercarte a Dios y enamorar más de Él. Pero no sea católico tibio. El mundo necesita de cristianos que evangelicen con su vida. Con tu ejemplo puedes traer más personas a Cristo y te lo recompensará. ¿Cuántas veces saliendo de misa en el parqueadero, ya se lo vamos cantando a alguien porque se metió por delante de nosotros, y estamos saliendo de misa? En nuestras vidas, trabajo, lugar donde andamos, ¿qué acciones hacemos? ¿Cómo las hacemos o qué decimos? Porque si somos católicos y andamos haciendo cosas que no debiéramos, somos tibios, digámosle. La oración es ante todo una comunicación secreta interior con Dios. Hablamos, pero más que eso, ¿escuchamos? Piense bien, porque todo lo que hacemos es dame, 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 dame. Esa es la oración de nosotros. Digo, discúlpame, pero padre, que me saque la lotería, si son como yo que nunca compro, pues nunca me la voy a ganar. Entonces, fíjense, hay que escuchar. Le pongo mi ejemplo otra vez. Por medio de mi señora, yo escucho otra vez ese llamado, pero tengo yo que estar atento, tengo que poner yo el oído. Si no, no escuchamos. Si esta es la cualidad de la oración, nuestra oración no es comunicación. Recordemos que el Señor, antes que todo, Él ya sabe lo que nosotros traemos. Pero imagínense otro ejemplo, rapidito. Los casados tienen malos entendidos, ¿no? Si no se hablan, ¿cómo van a saber? ¿Cómo? O los buenos sentimientos, si los tienen, si no se dicen, ¿cómo lo van a saber? No. Así es de que comunicación, la oración con el Señor, Él quiere oír de nosotros, Él quiere saber de nosotros. Él ya lo sabe, pero Él quiere oír de tu boca. Es como los niños, si quieren algo que dicen, se lo piden a los padres, ¿no? Solo somos nosotros hablando con nuestro mismo. Yo. Intégrate al grupo de la iglesia, que todos estamos bien espirituales. Los invito honestamente en sus iglesias, si son de aquí o de otras parroquias, pregúntenle en su parroquia qué ayuda necesitan, qué ministerio pueden compartir. Háganlo. Hay muchísimos, muchísimos. La cuestión es decidirse y decir que sí. Hacerlo todo el tiempo. ¿Que va a ser fácil? No.
cámara. Mira, es importante rodearte de personas creyentes que comparten tu misma fe. Personas que pueden ayudarte a crecer más en Cristo. Porque si andamos con esos amiguitos o amiguitas que nomás quieren ir a lugares donde no deben de ir y los seguimos, ¿cómo vas a cambiar? Es como dice el borrachito que quiere dejar de tomar y anda con puros borrachos. ¿Cómo? No se puede. Entonces nosotros mismos, muchas veces en nuestras propias familias, sería mal decirlo, pero si no somos como nosotros, entonces pues hay que apartarnos un poquito, porque no nos están ayudando, por el contrario, nos están apartando. Los amiguitos, las amiguitas, las cosas que hacemos o que no debemos hacer, apartarnos de ella. Mantente en gracia de Dios y acude a la iglesia de Eucaristía semanal. No permita volver al pecado. Recibir con frecuencia la Eucaristía te fortalecerá. Venir a misa todos los domingos. Todos los domingos, y no solamente una vez al mes o la cuaresma. Todos los domingos. Y haz penitencia y reconcíliate con Dios. Corregir nuestra conducta no es simple moralismo, sino el camino correcto para llegar a Dios. La pregunta es, ¿queremos seguir a Jesús? ¿Sí o no? Sí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Luego, Jesús llamó a sus discípulos y a toda la gente y les dijo, el que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, tome su cruz y me siga. Pues el que quiera asegurar su vida, la perderá, y el que las sacrifique su vida por mí, el Evangelio lo salvará. Fíjense bien. Renuncie a sí mismo, tome su cruz y me siga. Pues cada uno tiene una cruz, a lo mejor muy pesada y otras más livianas. Tenemos nosotros que buscar y ver cómo está mi cruz. ¿De qué le sirve a unos si ha ganado el mundo entero pero ha destruido a sí mismo? ¿Por qué queremos tener millones y millones y la vida eterna no la tenemos? ¿Para qué? Los invito. Conversión otra vez. Si estamos en un proceso de conversión que empezó el miércoles de ceniza, continuemos. Si no, empecemos hoy. Todavía es tiempo, todavía es tiempo. Jesucristo, Dios nos espera con los brazos abiertos. El primer canto que escuchamos nos dice eso todo el tiempo. Continuemos con Jesús a través de su pasión y muerte hasta su resurrección. Así que no pensemos que porque ya pasó miércoles de ceniza, la conversión puede empezar hoy, mañana, y continuamos todo el día, paso a pasito, tampoco queramos cambiar toda nuestra vida en un solo momento porque no vamos a poder, paso a pasito, y nos dará una nueva vida, nos dará una nueva vida. Así que con esto les digo gracias por venir y que Dios nos siga bendiciendo hoy, mañana y siempre.